chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Aquí está su amiguita Jasmine Makeup One. Gracias por estar nuevamente en mi canal. En el día de hoy voy a hablarles sobre esta nueva base que ha sacado la línea Maybelline de farmacia. Esta se llama Dream New Air Form. Esta que está aquí. El color que yo estoy utilizando es el 170 Nude. Espero que este video les pueda servir, pueda resolver algunas dudas y puedan adquirir un poco más de información sobre este producto. Recuérdense que si les gusta la información o el video que les estoy haciendo, por favor denle dedito arriba, compártanlo con sus amistades y si eres nueva, suscríbete. Ok chicas, al final del video les voy a dejar un videito corto de cómo yo me aplico la base de Maybelline para que vean cómo yo me la aplico, cómo funciona con mi piel. Primero que todo quiero decirles que mi piel es una piel grasa, propensa a acné. Y mi experiencia es hablando sobre mi piel y el uso que alrededor de 2 o 3 semanas utilizando esta base de maquillaje. De verdad que me ha gustado bastante, me sorprendí porque ya tengo otra base de maquillaje en spray o espuma. Y no es lo mismo, de verdad que esta ha sido una base muy buena. Tiene buena cobertura, es duradera. En cuanto a cobertura, puedes darte 2 capas y no se te daña la primera capa. La primera capa que te aplicas te puede dejar la cara un poco natural, que la puedes utilizar para el diario. ¿Verdad? Que cuando uso una sola capa me gusta para estar todo el día, ir a pasear, a dar una vuelta y eso está muy bien. Si quiero ya un acabado más cubriente, más dramático, ya sea si es que me voy a maquillar algo más dramático o quiero que me dure, ya sabes que quieres un maquillaje más fuerte, pues me voy a la segunda capa y me cubre bastante. Estoy lidiando con una ráfaga de acné que tuve hace poco y todavía tengo las marquitas y me las tapa totalmente en la primera y en la segunda capa también. Me gusta porque no hace que los brillos salgan hacia afuera, me deja un acabado como mate. Eso me gusta bastante ya que mi cara es bien grasosa y me salen muchos brillitos naturales, pues me gusta que me deja el terminado de la cara un poco mate. Sinceramente estoy sorprendida en el funcionamiento que ha tenido esta base, porque como repito, es de farmacia, es de Maybelline. Yo no tengo muchas bases de Maybelline, pero esta es muy 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 buena, me sorprendió. Tiene bloqueador solar 16, tiene antioxidante, su textura, hay que batirla, perdón, tengo que decirles que hay que batirla, y como escuchan tiene algo adentro para mezclar todo lo que tiene adentro, y cuando la saca, ahí está, es como un mousse, pero al tocarla, ya sea con la brocha o con la mano, mira, se convierte ya como en líquido se convierte, ahí está. Una diferencia entre esta base de mousse y sprays y otras es que no seca tan rápido. Hay muchas bases de mousse y spray que hay que difuminarlas rápido porque tienden a secarse muy rápido y no te dejan difuminar tu cara como más te gustaría, porque ya he tenido esa experiencia con otras bases. Pero esta sí te permite difuminarla, no seca tan rápido. Seca muy bien, a muy buen tiempo, como otras bases líquidas, pero no como las bases que son en mousse y en spray. Esta te deja difuminarla muy bien. Me gusta la cobertura que tiene. Me gusta el acabado que da en mi cara, como ya les mencioné. Me gusta que deja un acabado mate, natural. Y de verdad que me encanta. Ahora mismo la que tengo puesta, ustedes pueden ver cómo queda. No tengo nada más. Lo único que sí me puse fue primer. Pero yo no uso ninguna base sin primer, so que no podría darles un review sin primer en cuanto a mi experiencia. Sinceramente se las recomiendo. Pero eso sí, tengan en cuenta mi tipo de piel. También para piel seca, pues puede que les funcione, porque me imagino que les dejará tal vez la única diferencia es que les dejará la cara un poco más mate. Pero como yo les estoy dando mi experiencia en cuanto a mi tipo de piel, pues quiero que tengan eso en cuenta. Pero no creo que tengan algún problema si tu cara es seca, porque me imagino que te dejará un poco la cara más mate. Pero de verdad que me gusta completamente el acabado que deja en mi piel. Para fotografía también. Me gusta cómo deja la cara para fotografía. Estoy muy sorprendida con esta base. De verdad, trae bastante producto. Trae 1.5
6 onzas de producto y se siente que está lleno. Yo lo compré en Ulta y en Ulta vi una gran variedad de colores. Espero que puedas encontrar tu color que vaya mejor para tu piel. Hasta aquí va a ser el video, no quise hacerlo muy largo porque en realidad ya pienso que mencioné todo lo necesario para esta base. Espero que mi información y mi experiencia les haya servido de algo. A continuación les voy a dejar el video de cómo yo me aplico la base de maquillaje. Espero que les funcione y que les guste. Si tienen cualquier duda, si se me olvidó mencionarles algo, por favor, pregúntenmelo aquí en los comentarios. Díganme cuáles son sus dudas, cuáles son sus preguntas en cuanto a esta base. Sinceramente, como les dije, me gusta, se las recomiendo y traté de que el video no fuera muy largo para no aburrirlas y decirles simplemente lo más básico de la base. Arriésguense a probarla porque es una base económica y de verdad me funcionó muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí siempre conmigo. Les mando muchos besos. Suscríbanse, dedito arriba y compartan el video. Nos vemos, chicas.